Hello students, good morning. How are you? ¿Cómo están? How are you? I hope you're doing great. Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada estuvieron ustedes practicando escribir los adjetivos, ¿cierto? Ustedes miraron unas imágenes, fueron descubriendo quiénes eran las personas que representaban distintas palabras, ¿cierto? Rich, poor, hungry, dirty, clean, varias palabritas, ¿sí? Hoy día lo que les va a tocar a ustedes aprender. Y para esto les pido que pongan harta atención a este video. Es la forma de usar estos adjetivos que aprendimos en las semanas anteriores para usarlos en unas oraciones que llamamos comparativas, ¿ya? En estas oraciones comparativas nosotros vamos a tomar o vamos a tener dos cosas o dos personas o dos animales y los vamos a comparar. Vamos a decir uno es más que este otro, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven aquí tenemos fast, que es rápido, ¿cierto? Y luego tenemos la misma palabra, pero el que le han agregado algo al final y se convierte en faster. Y con eso que le agregamos al final, decimos que es más rápido, ¿ya? La bicicleta, fast, es rápida, ¿cierto? Pero el auto, faster, es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, les pido que pongan mucha atención a lo que viene ahora. Hoy día solamente tienen que mirar este videito, tratar de entender lo que estamos trabajando aquí y luego la otra semana ya les va a tocar escribir con estas palabras y hacer algunas oraciones comparativas, ¿vale? Buena suerte, pongan mucha atención. Usamos los comparativos para comparar dos cosas. En este caso, tenemos un pantalón sucio, o sea, dirty, y un pantalón que está limpio, o sea, clean. La oración que creamos es: My pants are dirtier than your pants. O sea, mis pantalones están más sucios que los tuyos. Si se fijan, hemos tomado la palabra dirty. Quitamos la Y y la cambiamos por IER para formar el comparativo. Además, hemos agregado la palabra than para enfatizar que los pantalones de la primera persona están más sucios que los pantalones de la segunda persona. En esta imagen podemos ver que Omaira is richer than Joaquín. O sea, Omaira tiene más dinero que Joaquín. Por otro lado, vemos que Joaquín is poorer than Omaira. O sea, Joaquín es más pobre que Omaira. También vemos que Omaira is meaner than Joaquín. O sea, Omaira es más malvada o egoísta que Joaquín. Mientras que Joaquín is kinder than Omaira. O sea, Joaquín es más amable y dadivoso que Omaira. Acá podemos comparar estas dos imágenes diciendo: Joaquín is thirstier than Omaira. O sea, Joaquín tiene mucha más sed que Omaira. Por último, podemos decir de estas dos imágenes que Omaira is hungrier than Joaquín. O sea, Omaira tiene más hambre que Joaquín. Y así, rich se transforma en richer than. Poor se transforma en poorer than. Hungry se transforma en hungrier than. Y thirsty se transforma en thirstier than. Dirty se transforma en dirtier than. Y clean se transforma en cleaner than. Como pueden ver, las palabras que terminan en Y, se saca la Y y se transforma en una I latina, mientras que todas las demás agregan ER. Finalmente, kind se transforma en kinder than y mean se transforma en meaner than.